Poderoso eres tú, Señor. Llenas tú los cielos con tu resplandor. Por amor has descendido hacia nosotros. Vas llenando nuestras vidas de tu unción. Emmanuel, Dios con nosotros estás. Jesucristo, Rey de gloria y poder. Santo Espíritu, manda tu fuego y unción. Juntos te damos toda la adoración. Manuel, Dios con nosotros estás. Jesucristo, Rey de gloria y poder. Santo Espíritu, manda tu fuego y unción. Juntos te damos toda la adoración. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Amigos de Televid, qué alegría podernos encontrar en esta mañana para celebrar lo más importante, la Santa Eucaristía, unirnos a Jesús a través de su presencia real, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Queremos orar especialmente por ustedes que no pueden muchas veces por causa de la enfermedad ir al templo, y por ustedes y por sus intenciones celebramos la Eucaristía. Les damos un saludo desde la Arquidiócesis de Manizales. Hoy en la Eucaristía nos acompaña un grupo de colaboradores y de colaboradoras acá de la Curia, a quienes les damos un saludo muy especial y oramos por sus intenciones. Como siempre, vamos a pedir perdón por los pecados. Como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle al Señor que tenga piedad de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Cierra tus ojos y oremos. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti con nuestra vida, con nuestra historia personal. Somos muy conscientes de todas las cosas buenas que tú nos has dado, pero también somos conscientes de las debilidades. Somos contradictorios y delante de ti lo reconocemos. Sabemos que hay una lucha, lo veremos en la primera lectura, entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Señor Jesús, sigue formando interiormente tu rostro en nosotros. Sigue moldeando nuestra vida como artesano, sigue moldeando este barro y haz, Señor, la obra que tú quieres hacer con cada uno de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy vengo a ti suplicándote perdón por mi maldad. Hoy vengo a ti y te ruego, mi Jesús, que de mí tengas piedad. Lávame con tu sangre, limpia hoy todo mi ser. Lávame, lávame con tu sangre, limpia hoy todo mi ser. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos para escuchar con mucha atención lo que Dios tiene preparado para nuestra vida a través de esta palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ahora no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no pudo hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado y en su carne condenó el pecado. Así, la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Porque los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz. Porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. No solo se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Oh.
gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, vamos entonces, como lo hacemos cada 8 días los sábados, a profundizar en la Santa Palabra de Dios, y vamos a comenzar por la primera lectura de la Carta a los Romanos, capítulo 8. Hermoso todo el capítulo 8, se lo recomiendo, lean como tarea todo el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, que tiene una profundidad espiritual. Pero hoy nos toca que hablar de algo hermoso. San Pablo, que se había convertido y que se convirtió en un seguidor de Cristo con todas las fuerzas, con todo el ahínco, empieza a contemplar la dualidad que vivimos todos. Tú y yo la vivimos. Y es la realidad, llamémosla, del hombre carnal. El hombre carnal somos tú y yo cuando estamos movidos por los apetitos, por los caprichos, por nuestra voluntad. Cuando nosotros decimos que a mí me gusta así, así lo quiero hacer. No consultamos a Dios, no tenemos en cuenta qué dice la palabra de Dios, no tenemos en cuenta qué es lo que quiere Cristo. Cuando uno se convierte a Cristo, uno antes de hacer una cosa dice: Señor Jesús, ¿tú estás de acuerdo que yo haga eso? Señor Jesús, ¿a ti cómo te parece? Tú me das el fiat, tú me das el check-in de que lo haga. Entonces hay esa dualidad entre lo que sabemos que Dios quiere y le agrada y lo que queremos nosotros. Y dice el apóstol: cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Espíritu nos ha tocado, cuando sentimos que Jesús mora dentro de nosotros, ese hombre carnal muere. Pero miren la maravilla que nos regala hoy Pablo. 2 cosas. Primero, que fue por eso que Jesús se hizo hombre, por eso se encarnó, por eso tomó un cuerpo y fue como nosotros, como uno de tantos, dice el mismo apóstol San Pablo. Es decir, no podemos decir que es imposible ser espirituales, pues porque al fin y cuentas Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. No, porque vemos que Cristo, como hombre, fue capaz de dejar que el Espíritu Santo morara en él, que el Padre y él fueran una sola cosa. Entonces Jesús, a sí mismo, como se encarnó y nos redimió, puede habitar en nosotros. Hoy es un día para que tú le digas al Señor: Señor, yo quiero que la imagen tuya se forme cada día más en mí. Tú conoces, Jesús, mis rebeldías. Tú conoces, Jesús, mis indiferencias. Tú conoces mi maldad y solamente tú lo puedes hacer. Yo soy pequeño y yo necesito que tú vivas en mí. Les dije que 2 cosas, la segunda igual de importante, y es
que desde que Cristo nos redimió, nuestro cuerpo es santo. No tienes permiso de parte de Dios para maltratar tu cuerpo. Hay muchas personas todavía que con una espiritualidad que era antigua, piensan que el cuerpo es algo malo, que el espíritu que hay dentro de nosotros es bueno, y que el alma es buena, y que esa va a ir al cielo, y que el cuerpo es malo, y entonces hay que despreciarlo, castigarlo. Entonces por eso uno encuentra personas creyentes que tienen una falsa autoestima, que desprecian su cuerpo, sabiendo que acaban ustedes de escuchar que este cuerpo material, por supuesto que va a ser destruido cuando muramos. Pero el Señor Jesús nos va a regalar otro cuerpo espiritual, semejante a este. ¿Que cómo va a ser? Yo no sé. Pero el testimonio del Nuevo Testamento y de la Sagrada Escritura es que vamos a resucitar en cuerpo y alma, en otro cuerpo espiritual. Pero es importante el autocuidado del cuerpo. Por eso una persona no me puede decir a mí que es una persona espiritual y es una persona desarreglada o desaliñada, o es una persona que no se preocupa por su apariencia. Porque ustedes y yo, pues somos hijos de Dios y hemos recibido una heredad. Y por lo tanto, ese regalo de la dignidad de Dios lo debemos manifestar en el mundo en que vivimos. Yo te pregunto, cuando tú te miras al espejo, ¿todavía tienes algunos complejos con la estatura, el color de ojos, lo que Dios hizo? Mis amores, tenemos que crecer en ese amor al cuerpo. Esto fue lo que Dios nos dio, con esta estatura, con estas características físicas, y por supuesto, ese es el regalo que Dios nos dio. ¿Cómo podemos expresar el amor? ¿Cómo podemos expresar el servicio? ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos servir a los demás si no fuera porque tenemos un cuerpo? Y Cristo viviendo en nosotros a través de su Espíritu permite que a través de nuestro cuerpo nosotros podemos manifestar su gloria. Pero la labor es interna. Él encarnado, Él que fue uno de nosotros actuando y viviendo con nosotros. Miren, es tan profundo lo que les estoy diciendo que ahorita ¿con qué vamos a comulgar? Con el cuerpo de Cristo. Con el cuerpo de Cristo. Imagínense la realidad tan santa de su presencia real, cuerpo, alma, sangre y divinidad, ahí que también ese cuerpo que vamos a recibir nos va a transformar, ¿qué? Nuestro cuerpo. Es que este cuerpo es el que nos va a llevar a la eternidad y con el que nosotros vamos a estar los años que el Señor quiera sirviéndole. Entonces, gran realidad de la que habla San Pablo. Pero pasemos al Evangelio. Hay dos eventos que sucedieron. El primer evento es que Pilato cometió una cosa tremenda, un asesinato de unos líderes de tipo religioso que se estaban sublevando contra el patronato romano que había en Tierra Santa. Y esa sangre de esos líderes fue mezclada con sangre de sacrificio. Entonces, inmediatamente le fueron y le presentaron a Jesús eso y le dijeron: la maldad que deben haber hecho esos tipos tuvo que haber sido muy grande. Porque para que se hubiera mezclado la sangre, las dos sangres, y los hubieran asesinado. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué debería, esa vida que ellos deberían llevar es una vida muy malvada para que les haya tocado un castigo? Entonces, inmediatamente Jesús zanja una cuestión en la que todavía los católicos muchas veces andamos perdidos. Y es que creemos que Dios se encarga de castigar a los malvados aquí en la tierra. Dios no castiga ni con palo ni con rejo, decimos en la cultura popular nuestra. Una persona le pasa algo malo y muchas veces pensamos, ahí está pagando toda la maldad que hizo. Jesús está diciendo que eso no es así, que Dios no es un Dios que va a hacer un juicio con nosotros acá en la tierra. Piensen en lo contrario. Piensen en todo lo contrario. Hay personas muy buenas. Yo conozco personas buenas, de oración, de una vida cristiana, piadosas, y están en este momento enfermas o están pasando en aflicción económica. Entonces, esa dinámica o esa lógica de que Dios castiga a los pecadores acá en la tierra para ajustar cuentas, pues es una falsa imagen de Dios.
Él inmediatamente le dice, pues les quiero decir que esos que murieron en ese, de esa manera, o los que murieron en el accidente porque construyeron mal una torre y la torre se vino encima y mató un mundo de gente, eso tampoco es un castigo divino. Esos no son más pecadores que ustedes. E inmediatamente él dice, ¿saben qué? Lo mejor que puede haber en la vida es que ustedes estén moviéndose todos los días en la conversión. A mí me encanta la palabra conversión y es en la palabra griega metanoia, cambio de mente, renovación constante. Miren, alguien dice que todos nosotros los que estamos acá o los que me están escuchando hemos tenido momentos grandes de conversión, momentos en que estábamos de pronto un poco desorientados, perdidos, en algún pecado específico. Y por gracia de Dios, y porque Él nos ama, nos buscó, y fuimos capaces de dar ese paso, ese cambio, dejar ese hombre carnal, dejar ese hombre viejo y asumir una vida espiritual, que es la que todos tenemos, con dificultades, pero todos tenemos. Pero decía esa persona que esa conversión definitiva y radical es importante, pero más importante, las conversiones diarias. La conversión de todos los días. Todos los días decirle, sí Señor, yo te quiero seguir. Sí Señor, quiero seguir diciéndote sí a través del ministerio sacerdotal. Sí, sí Señor, te quiero decir sí a través del sacramento del matrimonio que me ha regalado. Te quiero decir sí acá en este ambiente de pronto laboral difícil, donde tengo personas que me hacen a veces la vida difícil o tengo un jefe duro, pero te digo sí. Las conversiones diarias, constantemente en tónica y en dinámica de conversión. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es la muerte. Alguien me preguntaba la semana pasada de que esa persona me decía que nunca pensaba en la muerte. Y yo le decía todo lo contrario. Usted de pronto no piensa en la muerte, yo sí pienso mucho. Yo se los digo, yo sí pienso mucho en la muerte. No sé cuándo el Señor me va a llamar, pero yo sí pienso constantemente. Y pienso cómo será el juicio de Dios. Por eso, hoy le vamos a decir al Señor, vamos a terminar con lo de la parábola que Jesús le dice. Porque hoy en la parábola, el Dios Padre llega como un juez y dice, ¡ah! A este árbol le hemos dado muchas oportunidades, a esta higuera, y no da fruto. Y hemos venido cada año en tiempo de cosecha, de verano, y no tiene fruto. ¡Ah! Eso es mejor arrancarlo. Y entonces Jesús, que intercede, dice, no, 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 venga, intentemos otro poquito, le vamos a abonar, le vamos a echar boñiga para abonarla, para que, y miramos. Qué lindo eso del Evangelio, decirle hoy al Señor, Señor, sigue insistiendo conmigo. Señor, tú sabes que yo soy rebelde, Señor, tú sabes cómo soy de duro de corazón, Señor, a veces soy contumaz, es decir, porfiado, Señor, sigue insistiendo conmigo. No te canses, no te canses, Señor Jesús, de insistir conmigo. Cuando me veas perdido, cuando me veas a mí de pronto rebelde, cuando me veas a mí como perdido en la vida y que no quiero dar el paso, no te canses, Jesús, de insistir conmigo. Nuestra Madre, la Virgen María, nos cubra con su manto. Amén. Que mi vida en el fuego de tu amor, tómala en tus manos, Jesús. Que mi vida en el fuego de tu amor, tómala en tus manos, Jesús. Para ti y solo para ti, Jesús. Para ti y solo para ti, Jesús.
Oremos. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y conservar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. En la perfección de tus santos, darte gracias y proclamar tus maravillas, y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres tú, santo eres tú, Señor del universo, Señor del universo, llenos están cielos y la tierra de tu preciosa gloria, Señor. Hosana, hosana, hosana a ti, Señor. Hosana, hosana, hosana a ti, Señor. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Esto para mí, Señor, tú lo eres todo para mí, Señor, mi Dios, mi Rey, mi dueño, mi Señor. Mi Rey, mi dueño, mi Señor.
Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento, te agrademos más y más, y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Gonzalo y de todos los obispos. Ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, y con todos los santos vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dándole gracias a Dios por el cuerpo que nos ha dado y pidiéndole la sanidad a través de los méritos de la sangre, del cuerpo y de la sangre de Cristo, pidiéndole también la sanidad de nuestro cuerpo, que su presencia también llegue a todos los lugares de nuestro cuerpo que pueden estar enfermos, a las enfermedades que estamos padeciendo, digamos todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos con cariño el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
el cuerpo. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto te yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile, quebranta mi corazón, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad solo a ti, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Amigos, antes de darles la bendición, les recuerdo que mañana es día de elecciones. Alcaldes y gobernadores, representantes para el Consejo y también para la Asamblea Departamental. Esto se ha convertido para nosotros en la Iglesia un sonsonete, y yo creo que también se ha convertido como ladrarle a la luna. Nosotros insistimos en el derecho que tenemos de elegir a los representantes en cargos de elección pública. Decimos constantemente que estamos cansados de la corrupción, de las clientelas, de las maquinarias, de que siempre son los mismos, de los delfines, de los caciques políticos, y la situación de nuestra democracia cada día es más débil. Yo los invito a que en esta noche, en esta tarde de sábado, meditemos delante de Dios la responsabilidad tan grande que tenemos como ciudadanos al ejercer el derecho que tenemos de votar. Los números de abstencionismo en Colombia son alarmantes. Y sí, yo sé que tenemos todos los motivos. Criticamos la corrupción, criticamos esas disputas políticas en las que estamos metidos, de izquierda, de derecha, en Colombia. Pero algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Y ojalá que el Espíritu Santo les hable a ustedes fuerte, duro al corazón, para que venciendo la pereza y venciendo las presiones y venciendo también la corrupción, de que tú no vayas a ir a votar porque te dieron dinero para que fueras a votar por un candidato, o por la presión, es que si voto por este entonces pierdo el empleo. Eso delante de Dios es algo muy serio lo que vamos a hacer mañana, que lo hagamos movidos por el Espíritu Santo y que lo hagamos por amor a nuestra vida, a nuestra patria y a Colombia. Así que a ejercer la votación mañana, las elecciones que tenemos mañana, con mucha responsabilidad. Oremos. Habiendo recibido los sacramentos de la salvación y de la fe, te pedimos suplicante, Señor, que celebrando devotamente a la bienaventurada Virgen María, con ella merezcamos ser hechos partícipes de la caridad celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús,
pueden ir en paz. Eres una rosa en el jardín de la creación. Eres luz en las tinieblas y el dolor. Eres madre que acompaña y protege. Oh María, madre mía, tú mereces que te cante una canción y que honre tu valor. Eres tú, madre de Dios, y hoy exalto tu valor. Y hoy exalto tu valor, tú mereces que te cante una canción y que honre tu amor. Eres tú, madre de Dios, y hoy exalto tu valor. Y hoy exalto tu valor.